La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 9 de noviembre, 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Oramos por los difuntos, sexto aniversario del fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de Santiago, Niobe Rodríguez, Cancinia García, Gaudí Amezquita, Antonia Candelier, María de la Cruz Taveras, Miguel Cortorreal, Rosa Miriam Ramírez, Nicolás Rodríguez, Teo Rodríguez, Faustina Reyes, Heriberto Santana, Francisco de la Cruz, Aquilino de la Cruz y Cristiano Núñez. Hoy, para presidir esta Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Pedro Francisco Lluveres Javier, sacerdote jesuita de la Comunidad de Evangelización Primera de Corintios 12. Gracias, Padre Franci, por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor sus intenciones, la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha fe en el Señor, iniciamos la Santa Misa. El Señor es aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos alegra enormemente celebrar esta Eucaristía con ustedes desde esta sede matriz de Televida, llegar al hogar de cada uno de ustedes, sabiendo que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la presencia de María está en tu casa y en ti, si tú permites que ellos puedan ser visitantes y más que visitantes, habitantes continuos de tu casa. Dios te quiere. Dios te ama, tiene compasión y misericordia inmensa por ti. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Confiados en el Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, lleno de piedad, compasión y misericordia, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te envié
piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa Oremos, oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad con piedras vivas y elegidas. Multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí
donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire, cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Templo soy vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Señor, aleluya, 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 aclamemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba a la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí,
no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de nuestro querido, amado país, los que están presentes, los que desde su casa nos escuchan en este día especial, que el Señor permite que nos podamos encontrar con ustedes. Celebramos hoy un aniversario más de la muerte de un verdadero constructor de la Iglesia dominicana, que impactó también muchos dominicanos y dominicanas y personas de otras nacionalidades desde su vida testimonial. Monseñor Flores, un pastor con olor a oveja. Así que damos infinitas gracias a Dios por este siervo que entregó su vida y que su pasión fue la salvación de la humanidad. Su pasión fue el construir la casa común donde todos podamos vivir en fraternidad, en justicia, en amor. Me alegra enormemente que coincidan estas lecturas donde se nos habla del desafío de ser templo del Espíritu Santo. El deseo de Dios es que todos nosotros podamos entrar en esa gracia trinitaria de pertenencia en una comunión contigua, continua, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con la intercesión de María. Cada día nosotros dejarnos llevar de esa transformación que el Señor quiere en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros, nuestra familia y la Iglesia sea templo donde podamos renacer continuamente del agua y el Espíritu, renovando nuestro bautismo, renovando nuestro sacramento, renovando nuestra vocación de servicio y de entrega hacia el pobre, el frágil, el excluido, el que sufre. Y más en este tiempo de pandemia, donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también donde la obra de Dios se manifiesta. Cada vez que tú te acercas al hermano y te muestra en una actitud
no desde el interés en el cual estaban estos mercaderes alrededor del templo, sino desde dar la vida, si hace falta, por las personas, las comunidades y los pueblos que nos necesitan. Es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de fe, es un tiempo de esperanza, es un tiempo en que nosotros podemos, en medio de esta situación, construir nueva humanidad. El dolor y el sufrimiento y la muerte de seres queridos no nos puede paralizar, sino todo lo contrario. Movernos al encuentro de quien necesita nuestro pan, de quien necesita renacer de nuevo. Y en medio de todo esto, ser constructores de una iglesia nueva, como lo fue nuestro querido Monseñor Flores, inspirado en esa gracia de ser un hombre de fe inquebrantable hasta los últimos días de su existencia. Así, queridos hermanos, vamos a animarnos a cada día poder dejar que el Señor toque nuestra existencia, nos transforme y transformándonos hacer de nuestras casas, de nuestra familia, ese templo en el amor de Dios y unido a la Trinidad, ese espacio de la comunión con Dios. Cuando se une ese templo del amor en la familia y ese templo del Espíritu Santo, entonces la gracia de Dios se manifiesta y ello impacta a nuestros vecinos, a nuestros pueblos y al mundo. Somos constructores en el poderoso nombre de Jesús, de nuevas personas, empezando por nosotros, de nuevas comunidades y de una nueva iglesia en el amor de Dios. Que así sea. Con fe y devoción presentamos en este momento nuestras peticiones. Por la iglesia, la casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Por las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que el Señor acoja estas peticiones y las que están en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi rey.
hermanos, para que esta celebración sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestro ruego. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabar. El Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor.
Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de tu palabra, de tu cuerpo y de tu sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos por los cuales celebramos esta Eucaristía, los que hemos mencionado al inicio, este sexto aniversario de la partida a la casa del Padre, Monseñor Flores, también el novenario por la partida de Alejandro Flores Basora, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Por la paz en nuestro país, en el mundo, en los países en conflicto, para que desaparezca el COVID y sobre todo, que las personas tengan cuidado y disciplina, Señor Jesús, porque tú quieres la paz para un mundo nuevo y cada uno de nosotros somos responsables de construirlo. Recemos con devoción, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este momento, desde un abrazo en el espíritu, demos la paz a todas las personas que sufren, lloran y esperan, a los que están alegres, a todos. Que esa paz que viene de Dios, nada ni nadie nos la quite. Nos damos fraternalmente el saludo simbólico de la paz.
piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme, para sanarte. En este momento, por la gracia de la Eucaristía, la presencia real de Jesús entre nosotros y en tu casa. Que el Señor cure, sane esa enfermedad, ese sufrimiento y ese dolor. Deja que Jesús entre en tu vida. Abre el espacio para que tu cuerpo sea templo de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por las personas que en este momento está curando, sanando de diferentes enfermedades, liberando. Hay una unción especial del Espíritu de Dios aquí y en tu casa, si tú dejas que llegue. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque mira con amor a ese enfermo, a ese desvalido, a esa persona sin trabajo, a ese hogar con conflicto. Gracias, Señor, porque mira nuestro país con entraña de misericordia, porque mira con solidaridad al extranjero desvalido. Gracias, Señor, porque estás ungiendo, sanando, liberando, restaurando. Es la unción de tu Espíritu que sentimos en este momento. Una palabra tuya bastará para sanarme, para sanarte. Gracias, Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Atrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más.
Gracias a Dios y solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. En tus atrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Pasa Dios. Oremos. Fortalecido, Señor, con tu cuerpo y con tu sangre, por la acción de tu Espíritu, permite que nuestras vidas se vayan configurando conforme a tus mandatos. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como decía San Ignacio de Loyola, que la madre nos ponga en su hijo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía en este día tan especial donde recordamos a nuestro queridísimo Monseñor Juan Antonio Flores Santana en su sexto aniversario de haber partido a los brazos del Padre. Gracias a todos los que nos siguen por la radio, la televisión, gracias a las hermanas que han venido a proclamar la palabra, a nuestro amigo Dani Montero en la parte de la animación musical y al padre Pedro Francisco Lluveres. Muchas gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Seguimos orando por su ministerio. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. En este mes de la familia, vivamos el amor en la familia. Podemos marcharnos en paz. Demos gracias a Dios. Hay ángeles volando en que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.